Bien, muy bien. Con un poquito de frío, pero bien. ¿Cómo estás? Bien, también aguantando frío, pero muy felices de volver a estar con todos ustedes aquí reunidos. Sé que vamos a pasar una noche increíble, resolver duditas y traer sorpresas que traemos para todos ustedes. Y además muy felices y cómodos en este set tan bonito que ha adecuado todo nuestro equipo de Lund Photography para que podamos conectarnos con ustedes y llevarles toda esta información que tenemos de Continental Stars, que es un evento que estamos creando con toda nuestra alma y nuestro corazón. Así que vamos a saludar a las personas que están conectadas hasta el momento para que por favor nos ayuden a compartir este link. Es muy importante que se conecte más gente. Esta transmisión en vivo de Twitch está creada exclusivamente para todos los deportistas y queríamos darle la primicia primero a ustedes porque los amamos con todo nuestro corazón, los admiramos un montón y porque son ustedes los que se merecen saber de primera mano qué es lo que vamos a hacer y ya después tendremos nuestra reunión con los entrenadores, ya más formalita, donde les terminamos de contar bien cómo es la cosa. ¿O no? Preferimos primero con los deportistas. Claro que sí, siempre van a ser esa base de nosotros los que nos motivan a cada campeonato, a cada cosa que hacemos. Porque pues al final y al cabo ellos son nuestro motor y total, son las personas por las cuales hacemos lo que hacemos, aparte de nuestras familias que también queremos sí, mucho. Sí, que si están conectados, sí, hola favor, familia. También estamos triunfando, pero pues claramente los deportistas, los entrenadores, los padres de familia, todos ellos hacen parte de ese motor que nos impulsa siempre a hacer cosas nuevas como este campeonato que decidimos hacer con todas las de la ley. Con toda la experiencia que llevamos año tras año aprendiendo en todos los eventos, ciudades diferentes de Colombia, países diferentes de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, de todas partes del mundo. Entonces la idea es seguir creciendo y sorprendiéndolos siempre con nuevas y grandes experiencias. Así es, Juan. ¿Tú qué les cuentas a todos ellos? ¿Cómo los saludas esta noche? Bueno, muy emocionado de estar acá con ustedes. Como dicen ellos, ustedes los deportistas han sido la razón para mejorar, para estar acá, para darla toda. Porque son quienes día a día en esa cercanía nos van dando ese feedback, nos dicen, oigan, hay que mejorar esto, hay que cambiar esto, y los escuchamos. Entonces, bueno, creo que han pasado muchas cosas, han pasado muchos años, ya llevamos 12 años por fin en este deporte, desde que empezamos sentados en el piso. ¿No? ¿En el año? Como 2010. ¡Muy bien! Lucho, punto para Lucho. Es que ya han pasado tantos años que a veces uno se le olvida, pero claro, yo siempre tengo buenos recuerdos de Punza, creo que si mal no recuerdo, sí, fue uno de los primeros. Sí, 23 de agosto del 2018. Exacto, fue toda una experiencia, desde ahí empezamos a aprender nuevas cosas, truquitos que hemos ido aplicando hoy en día, pero pues gracias a eso es que estamos hoy donde estamos, creando experiencias para ustedes. Así es. Exacto, hasta el día de hoy en donde ya estamos en este set con todo este equipo maravilloso de trabajo. Los amamos. Que todo esto ha sido gracias a ustedes y es por eso que este año tomamos esta gran decisión de traer algo novedoso, creo. Espero que sea novedoso, no mentira. No, ¿cómo que espero? ¡Novedoso! Algo maravilloso, si queremos algo muy diferente, como creo que ustedes saben, hemos tratado de hacer siempre cosas innovadoras, cosas muy chéveres y sobre todo escuchándolos a ustedes. Entonces precisamente por eso abrimos este espacio, para escucharlos, para contarles esta gran noticia, para que nos pregunten lo que quieran preguntarnos o nos sugieran lo que les parezca muy importante tener en cuenta para Continental Stars 2023. Bueno, y para los que llegaron aquí por mera curiosidad, que vieron las publicaciones, que Lund, que Continental, ¿qué será eso? ¿Continental? ¿Un concurso? ¿O qué? Porque pues hemos hecho muchas cosas en redes sociales también, puede que la gente se como el desafío, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes de contarles un poquito más a los que no están en contexto de qué es Continental Stars, Lucho, yo quiero que les cuentes cómo se pueden abrir su cuenta en Twitch para que empiecen a chatear, porque lo interesante de Twitch es realmente que ustedes empiecen a chatear para que podamos ahí hablar y nos hagan preguntas y todo sea mucho más interesante. Claro que sí, de hecho es muy fácil, simplemente tienen que entrar a la página de Twitch. Ahí escriben en su celular, en su computador, desde donde estén, twitch.tv. Ahí se conectan, ahí simplemente les sale un loguito que sale login. Conectan login, les pide un usuario, una contraseña y rápido. O sea, es así de sencillo que pueden conectarse y obviamente le dan seguir a Continental Star para que se enteren todas las noticias. Porque afortunadamente tenemos la opción de que apenas estemos en vivo, si nos están siguiendo, automáticamente les va a salir la notificación de todas esas experiencias y noticias que queremos compartir día a día con ustedes. Porque además es un espacio que queremos abrir y que esperamos mantenerlo constantemente para estarnos comunicando con ustedes, para irles contando las novedades. Seguramente de aquí hasta el día del evento vamos a tener muchas noticias, muchas sorpresas, concursos, etcétera, rifas, espectáculos, para que se mantengan muy informados y pues para que obviamente estén allá participando en el próximo año.
Bueno, entonces por favor, necesito que abran sus cuentas, que se conecten ahí en el chat. Ya estamos súper listos para que nos empiecen a hacer las preguntas. Conéctense al chat. Pero entonces yo quisiera que pues, les demos un pequeño abrebocas, una introducción, y que nos cuenten ustedes dos cómo surgió y por qué decidimos tomar este gran paso en el camino, que es hacer un evento que tal vez durante el transcurso de todo lo que llevamos de LON siempre se nos acercaba un entrenador, un deportista, un padre de familia, y la pregunta era, ¿y ustedes por qué no hacen un campeonato? Entonces, obviamente, pues han pasado muchas cosas chéveres que nos han llevado hasta este punto, pero me gustaría que ustedes les comentaran a los chicos y a las chicas que nos están viendo, a todo el mundo, por qué esa decisión o por qué decidimos hacer este campeonato en Medellín. También es importante, cabe aclarar que Medellín para nosotros es también como un hogar al cual siempre disfrutamos ir. Hay grandes deportistas, grandes equipos, campeonatos geniales que se hacen. Entonces, cuéntenos por qué. Bueno, yo creo que en la vida siempre llega ese momento donde uno, por X o Y razón, se siente estancado. Creo que a todos nos ha pasado, que llegamos y decimos como, pucha, estoy bien, voy bien, pero como que estoy haciendo lo mismo de lo mismo, y como que sentimos en algún momento que estamos en una monotonía rara. No fue culpa, no, sino en una cosa rara, y siento que eso nos pasa en general en diferentes ámbitos. Creo que como compañía llegamos a ese punto en el que, por más que hacemos todo este tipo de cosas y que somos buenos en nuestro trabajo, sentimos que necesitábamos algo diferente, brindar una experiencia diferente, y creo que también llegó hasta este momento, 12 años después, porque hasta ahorita es que ya sentimos que tenemos la experiencia y la infraestructura para poder hacer algo de esa magnitud. Entonces, básicamente, pues mi respuesta sería esa. Ok. Me siento en un campo minado, pero claro, hay muchos temas delicados, pero comparto mucho todo lo que dice Vanje. Es un tema de experiencia, de haber recorrido todo este camino, aunque muchos años se nos hayan insinuado en algunos puntos, oiga, hagan un evento y esto, no era de nuestro interés lo que estábamos haciendo. Apenas estaba en evolución, seguíamos creciendo con la fotografía, haciendo cosas nuevas, implementando más fotógrafos, aprendiendo, trayendo ideas del exterior, y nunca habíamos todavía logrado ese máximo que queríamos desarrollar como LON Photography. Pero bueno, pasó la pandemia, pasó este 2021, empieza el 2022 más agresivo, y ya comparto el tema de que sentíamos que ya estábamos en un punto donde no teníamos mucho campo más por seguir expandiendo como LON Photography. Entonces, nos sentamos y empezamos a botar ideas, a botar cositas, y nos damos cuenta que teníamos muchos factores a favor para hacer este evento. Y cuando hicimos un ¿qué? ¿Cómo se llama lo que hicimos? Una comparación. Ajá, sí. Sí, bueno, una comparación. ¿Qué tiene otro nombre? Balance, comparación. Pros y contras entre hacer un evento en Bogotá o hacer un evento en Medellín. Pues definitivamente ganó Medellín con muchos puntos a favor. Porque además de haber sido ya un epicentro del porrismo, pues es un sitio maravilloso que muchos deportistas de otros países también pueden venir a conocer, y no solo Bogotá, como pues posicionar un evento internacional en esta ciudad. Entonces, más o menos por ahí empieza a nacer toda esta idea. Claro que con muertos del susto también, ¿no? Porque pues sí, como todo en la vida, cuando te arriesgas a hacer cosas diferentes, cuando te arriesgas a tomar grandes pasos en tu vida, pues eso conlleva muchas cosas. Nosotros sabemos que tenemos menos de un año, ya se nos pasó, nos quedan menos meses para cumplirlo, pero desde el momento cero que nació esta idea, que fue en junio, pues empezamos a trabajar en que fuera genial, y por eso nos fuimos para Medellín, y por eso contamos con equipos extraordinarios que nos ayudaron a rodar un video que ahorita vamos a ver, para que pudiéramos hacer ese lanzamiento, porque queríamos que fuera exactamente 365 días antes del evento, porque queríamos sorprenderlos con eso, con que en serio en prácticamente 2 meses trabajamos muy fuertemente, creamos un sitio web extraordinario que los invito a ver, es www.continentalstars.com. Montamos nuestro reglamento, tarifa, o sea, todo, queríamos salir con absolutamente todo, y de veras que me siento muy orgullosa de todo el equipo y todo lo que logramos, y principalmente de este video. Además, que las personas que invitamos para el video
les dijimos que era para tomar unas fotos, no sé qué, como que todo iba a ser sorpresa. Y la gran noticia para ellos que nos estuvieron acompañando es que las inscripciones al evento para ellos van a ser totalmente gratis y ese video quedó espectacular, ¿o no? Así es, si nos están viendo, recuerden, tienen inscripciones gratis para continuar. Así es, muy agradecido con ellos que nos acompañaron, que creyeron en este proyecto, pues, a no ciegas. Tanto en el proyecto, pero en habernos ido a acompañar de la mejor voluntad y sin esperar nada a cambio. Igual ahí estuvimos cuidándolos, consintiéndolos y los vamos a seguir teniendo en cuenta para muchas cosas. Realmente demuestran ese amor que expresa todo el tiempo la gente de Medellín, esa buena onda, sí, total, esa voluntad total, de ayudar. Y bueno, como decías ahorita también, el equipo de trabajo. Últimamente este año he hablado mucho yo del trabajo en equipo, de cómo este deporte esencialmente es eso, trabajo en equipo. Entonces, nada, aprovechamos mucho todo este equipo que hemos conformado durante estos 12 años, las personas cercanas, muchas personas que han recorrido el camino del porrismo, que tal vez ya no están, que otra vez de pronto están por ahí en otros rumbos, que han sido deportistas y que queremos vincular y atraer a este proyecto para hacerlo maravilloso, porque nosotros tres solos es imposible. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Yo hablaba de 2 meses de planeación y 2 meses de construcción de un equipo muy grande y muy sólido para poder hacer este sueño realidad, porque nos lo planteamos a lo grande. O sea, Plaza Mayor es un escenario espectacular y esperamos que para ustedes también sea una experiencia magnífica el próximo año. Así es. Bueno, ¿con cuáles equipos contamos en el video? Acordémonos. Fame estuvo allí. Level 5 estuvo allí. Estuvo Acrodance. Acrodance con Lina y Oscar. Ajá. Y The Dance estuvimos con The Groove. The Groove en hip hop. Y con la chica de Ladies. Ladies. Y nos hace falta Big Fire. Big Fire también estuvo, claro que sí. Y ya con ellos completamos todo nuestro grupo, sí. ¿Cierto? En serio, muchísimas gracias, chicos. El material que logramos estuvo espectacular. Y ahora lo que vamos a hacer, los invito, es a que pongamos el video que logramos para que los que no lo han visto lo puedan ver. Ese es el video de lanzamiento de Continental Stars. Y pues ya miramos las reacciones y contamos todas las cosas que pasaron durante el rodaje de este video. Vamos a verlo. En 365 días, descubrirás un nuevo mundo que hemos creado para ti. No importa qué tan alto quieras llegar, aquí entenderás que no hay límites. Tenemos mucha lora con el tema del video, queremos hacerlo. Eso es parte del río. Y siempre habrá una oportunidad para ganar. Que está junto a Plaza Mayor. Donde esperamos verlos. Volemos juntos año, practicando, entrenando, tomando muchas fotos porque es espectacular. Y queríamos lograr el video entre la parte interna del escenario y la parte internacional de Londres. No dejará de sorprenderte. Sí, era súper complicado de acoplar las dos partes y más porque queríamos que el dron estuviera haciendo todo el recorrido literal desde esa parte y hacia Plaza Mayor. Entonces fue todo un reto lograrlo. Vamos a verlo otra vez para que podamos contarles todos los chismes que hubo mientras grabábamos esto. Sí, queríamos que este dron es una técnica que se llama FPV, entrara al escenario. Bueno, el tema de permisos no es tan fácil. No. En un escenario como estos no es como que llego y va a volar un dron. Hay que contarlo. La última toma de nosotros fue a escondidas. Y el piloto es un teso porque lo hizo en un momentico y nosotros simplemente caminamos, sonreímos y eso fue toma única, eso no se repitió. Sí. Esta toma es de la que yo estoy hablando. El piloto un teso, ¿no, Lucho? Completamente, gracias a él porque dio todo su profesionalismo. De hecho, también nos copió en esta idea loca. Sí, total. Tiene una parte un poco ilegal, pero la sacamos adelante. Fue muy chévere siempre contar con todo este tipo de personas que aportan tanto al equipo. Siempre, igual lo que dijo Juan, recalcamos el trabajo en equipo. Si no trabajamos en equipo, si nadie trabaja en equipo, no llega a ningún lado. Entonces, por eso para nosotros, siempre una de nuestras filosofías es el trabajo en equipo, es fundamental. Nosotros tres no podríamos estar acá si, no contáramos detrás de cámaras con todo este gran equipo que tenemos, a ellos que están ahorita trasnochando un poco. ¡Lindos! Gracias, porque pues siempre la dan toda. Una cosa importante, y es que
a las personas que tal vez ahorita no están pudiendo chatear porque ahorita me escribieron, pero no puedo chatear, tiene que verificar su cuenta. Sí, pues, es muy sencillo. Cuando le dan en, cuando abren su chat y le dan enviar al emoji o a lo que quieran decirnos, les va a salir verificar cuenta. Simplemente le dan ok, verificar cuenta, ahí les va a salir como que den su número celular, dan su número celular, les llega un mensaje de texto y automáticamente a los 10 minutos de haber verificado su cuenta pueden escribir dentro del chat. Entonces, para que lo tengan presente, porque si algunas personas me dijeron como, ah, pero no puedo escribir, tienen algunas preguntas, entonces mientras tanto, miren, Andrés Reyes Martínez, ahí está, Andrés Reyes Martínez de NPC, ay, los mejores, muchísimas gracias, NPC como siempre, dándola toda, un equipazo. Me contaron que estuvieron absolutamente geniales el fin de semana, sus presentaciones y sus rutinas, de veras que los felicito muchísimo y espero que los podamos volver a ver porque hace mucho no los vemos. De hecho, ellos son el equipo que ya nos ha dicho por todos los medios que van a estar en Medellín. No se pueden retractar. Tenemos comprometidos en Twitter y en Instagram. Yo tengo los escritos. Y ahora quiero ver la confirmación en Twitch también. Oiga, retomando lo que decía Lucho del trabajo en equipo, y es esta frase tan bonita, ¿no? Solos llegamos más rápido, en equipo llegamos mucho más lejos. Sí, y es una de las filosofías que vamos a tener para desarrollar este evento: trabajo en equipo. Y creo que eso es lo que más nos gusta y nos apasiona al final del día de este deporte, ¿no? Pues tú fuiste deportista, ajá, gran parte del tiempo, y fuiste quien nos vinculaste en este proyecto. Y nosotros aprendimos precisamente a trabajar en equipo gracias a eso que vimos en el deporte. Y siento que eso es lo que también nos ha funcionado a nosotros, pues como equipo, porque finalmente es lo que somos. Entonces a ustedes, y se los decimos en serio, yo creo que esto no tiene ningún fin comercial. De veras que gracias, porque ver lo que logran en equipo es bastante motivador para nosotros e inspirador. Sí, yo siempre he considerado que en 2 minutos 30 demostrar todo eso que entrenan durante años es una cosa increíble. Loquísima. Entonces, pues nada, es algo muy chévere. Pero entonces, siento que es momento de empezar a introducir a todas las a todos los espectadores que nos están viendo en Continental. Listo. Contarles un poco de, pues, de todo este tema, inscripciones. Confirmen el chat que queremos ver las preguntas. Ahí está, los extrañamos, a nosotros también te extrañamos. Andrés, como siempre, ustedes son un motor para nosotros. Y ahí nosotros estaremos, obviamente. Sí, tenemos la confirmación en Twitch. Leo, confirmado. Leo, te quedó comprometido. Leo, compra tiquetes para Medellín. Toda la familia de NPC nos estará acompañando. Compartan el enlace para que se conecten más personas. Me dicen que ya somos 30, 25, 30. Bueno, qué chévere, ya somos bastanticos. Entonces ya es una fiesta llenita. Igual el video va a quedar ahí para que las personas se informen, porque la principal finalidad de este video es informar a las personas que conozcan todo lo que ya construimos previo al evento, que es como que, no, es que solo vamos a hacer un evento y ya no. Ya todo está en inscripciones, fechas de etapas para inscripción, entonces tienen que estar muy pendientes y no se pasen de las etapas para que tengan después que pagar más, sino que se inscriban en las fechas, en las primeras etapas, para que la inscripción les salga mucho más barata e igual puedan tener todos los grandes obsequios que vamos a tener durante, pues, en este kit de participante. Bueno, y se informen de dónde va a ser el evento, cuáles son las fechas del evento, qué categorías vamos a tener, cuál va a ser el reglamento que vamos a tener. Dios mío, eso es mucha información. Es mucho, pero y ahí hay otro confirmado. Pride está confirmando participación. Bien, chat, la familia, hola, chat, Pride. Bienvenidos a todos. Los del chat. Bienvenidos a esta charla, porque esto es una charla donde vamos a compartir. Igual, si tienen preguntas, si quieren. Un saludo de Van, ya están pidiendo. ¿A quién? Dani Casas. Ay, Dani Casas. Siempre tan lindo. Entonces, muchachos, ¿qué les parece si hablamos un poco de qué tiene la página web, qué se van a encontrar las personas que entran a la página web? Pero yo quería preguntarles otra cosa. Antes, bueno, chicos, bueno, tenemos una hora. ¿Cuál es el afán? No. Y sí, introduciéndolo. No, mentira, voy a tratar de ajustar que puedan hacer comentarios. Tenemos otro invitado especial. Va a hacer un ajuste y ya vengo. De una. Listo. Bueno, mientras llega Juan, yo quería preguntarle al chat, ¿cómo les pareció el video? ¿Cuál fue esa reacción cuando vieron la publicación ese viernes 23 de septiembre de 2022? Es importante. Cuando vieron el video, cuéntenos cómo les pareció, qué sintieron. Yo les debo confesar que la verdad, casi no salimos ese día. O sea, yo ya estaba segura de que no íbamos a salir ese día porque la página web no quería conectarse. Tuvimos retos. Y duramos mucho tiempo trabajando para que esa página saliera y no se quería conectar. Yo me estaba muriendo. Cuando a las 2 de la tarde se conectó, de veras que lo pensamos mucho, como salimos o no salimos, publicamos, no publicamos, y al final como que fue, pucha, nada, hagámosle, salgamos, nos va a ir bien, no sé qué, y la verdad, internamente para nosotros fue
genial, nos sentimos muy contentos, nos encantó el recibimiento que tuvo el video y creo que realmente refleja toda esa pasión y todo ese amor que le hemos metido al campeonato hasta el momento. Total, y estoy seguro que las personas de igual manera, cuando ya desde que den el clip en su inscripción, van a sentir toda esa bonita energía que hacemos con cada una de las cosas que hacemos. Y seguramente estoy completamente convencido de que van a disfrutar este evento porque lo vamos a hacer con todo el cariño, con todo el amor que les tenemos. Así que pues todos bienvenidos. Tengo por aquí otro equipo que ya confirmó. A ver. Cheer Strangers ya dijo como cuenten con nosotros. Oh, así que allá los esperamos, Cheer Strangers. Tenemos las mejores expectativas y así lo va a ser. Vamos a darla toda para que ustedes se sientan felices y orgullosos de esto que estamos construyendo pues con todo el equipo. Y también veía que Primo Pride dice: hola, soy Angie de Pride, no me deja chatear, pero los amo y sin duda alguna será un evento de otro nivel en nuestro país. Muchísimas gracias a Angie, sí, y a toda Angie, la familia de Pride. Te queremos mucho, en serio, gracias porque estuvimos en el gimnasio de ella, que oficialmente Pride tiene su gimnasio y los estuvimos visitando. Súper bonito. Y de veras, qué orgullo ver el proceso que ha tenido ella con su escuela, ella y Cristian. Y no, en serio, que muy bonito y muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu gimnasio. Listo, volví. Creo que ya todos pueden chatear. Intenten chatear a ver qué pasó. Ah, pero sí, ya veo más personas. Sí, es que teníamos una moderación un poquito estricta, sí. Pero ya la retiramos. Igual compórtense, por favor, en el chat. compórtense. Listo, bueno, vamos ahora sí a hablar. Veo por ahí, el único que está súper conectado es Andrés, nos dice que le pareció guau el video, o sea, que lo vio y fue como guau. ¿Ustedes cómo se sintieron ese día? Estaba contando yo que casi no salimos ese día porque la página no conectó. Fue horrible. Estábamos muy tristes porque habíamos trabajado 2 meses esperando ese momento cero de una hora, era a las 10 de la mañana que era lo íbamos a lanzar. Y de repente hubo un problema con la verificación del sitio web, no queríamos salir sin el sitio web. Entonces era bastante angustiante, pero bueno, de repente a las 5 de la tarde se conecta, bueno, como a las 3 se conectó. A las 3 y ahí tomamos la decisión. Decidimos, no importa, nos vamos a las 5 de la tarde y ese momento fue como rápido compartir en todas partes esa ansiedad, esa emoción de hacer algo nuevo. Entonces, lo más lindo, las reacciones, ¿no? La gente escribiéndonos por interno, saludándonos, preguntándonos, felicitándonos. Entonces, vamos a corresponderles en toda la expectativa que tienen sobre el evento. Esperamos incluso superarla y que sea algo maravilloso, que sea algo que realmente los sorprenda y que, bueno, que cada año lo hagamos mejor y diferente. Y que... Creo que pueden estar seguros de eso porque en realidad tenemos toda nuestra energía puesta en eso y de veras que queremos que sea algo espectacular. O sea, de veras que nos gocemos la experiencia del campeonato al punto que no queramos salir de Plaza Mayor, pero por favor cuando yo diga que se tengan que ir, pero que de veras nos disfrutemos esos 2 días de competencia que van a estar geniales. Bueno, ya que tenemos chat, ya que estamos como en materia, yo creo que ya podemos empezar a hablar un poquito más a profundidad de lo que va a ser el evento. Las preguntas técnicas que tengan entrenadores, que veo que por ahí hay entrenadores, las vamos a resolver en la reunión que vamos a tener de entrenadores privada en Zoom. Les vamos a hacer llegar una invitación para que se conecten con nosotros y vamos a tener a todo nuestro equipo también que va a estar pendiente del tema de juzgamiento y de todas estas cosas tan importantes para que juntos desde ahorita construyamos muy bien cuál va a ser ese panorama y paradigma ideal de competencia, porque lo que menos queremos es que ustedes sientan que se les juzga mal, que de pronto hay inconsistencias, que de pronto, bueno, lo que sea. O sea, de veras queremos que salga lo mejor posible y ya esos temas muy técnicos lo vamos a hablar en la reunión de entrenadores, que ya es algo más privado y que lo hacemos la próxima semana, ya les confirmo, porque no sé, quise mi cronograma de actividades. Cronograma de actividades. No lo tengo. Reunión virtual de entrenadores. Martes 15 de noviembre. Martes 15 de noviembre. Y yo creo que seguramente va a ser tipo 8 o 9 de la noche, que es cuando ya están algunos pues off, ya no están trabajando, y los que estén entrenando, pues yo creo que podemos tener una segunda fecha o podemos grabar la reunión para que la puedan ver, pero yo creo que en serio hagan el esfuerzo de conectarse para que podamos resolver todas las dudas y entre todos construyamos el campeonato de la mejor manera, porque pues al final del día queremos que ustedes se sientan muy cómodos con lo que vamos a hacer. Y yo tengo una duda, ¿solo pueden estar entrenadores? Porque hay muchos deportistas que les encanta estar informados del reglamento, de dónde van, entonces para ellos también hay invitación o está cerrado. No, muchas gracias. No, sí, la idea es que sí podamos estar. Es que hablemos de algo también que es importante.
pues es que tampoco le podemos dar, pues no, tampoco podemos hacer un campeonato que esté al gusto específico de absolutamente todo el mundo. O sea, tenemos que parametrizar lo que va a pasar en el evento. Y siento que ya tener a los deportistas se nos puede poner un poco caótico. Por eso les estamos dando este espacio a ellos, para que pregunten, donde nos pueden hacer preguntas desde lo que nosotros construimos, y ya todo lo que sea técnico lo podamos resolver en esta primera reunión de entrenadores, donde también nos va a acompañar el equipo que va a liderar toda la parte de juzgamiento. Entonces, si les parece, nos vamos con eso. Entonces, vamos a ver la página web. Si me ayuda mi equipo de máster a ver la página web. Ok, esta es nuestra página web, www.continentalstars.com. En la página principal encuentran las fechas, guárdenlas desde ya. No quiero que nos salgan con que no, viaje familiar. Bueno, en recordatorio, compren vuelos. Que los vuelos están muy caros porque los compran 8 días antes. Yo les avisé con un año que vamos a hacer un evento, así que esto es en serio. Juan, quiero que les confirmes que estas fechas ya están reservadas en Plaza Mayor. Exactamente, ya está todo contratado, ya está todo listo, el escenario es espectacular y bueno, afortunadamente Medellín es una ciudad con un aeropuerto internacional donde muy fácilmente van a tener una gran oferta de vuelos, tarifas muy bajas, estamos, bueno, quienes van desde Bogotá estamos también muy cerca, todo el eje cafetero, tenemos el Valle del Cauca, Santander tal vez son los, creo que los únicos que están un poquito lejos, pero bueno, creo que es una ciudad epicentro del porrismo y nada, pueden estar muy seguros de poder reservar sus hospedajes, de hacer transportes, de inscribirse primero que todo, de reservar su cupo. Pero antes de llegar a eso, lo que quería era que confirmaras, así como hicimos a confirmar la participación de NPC por todo lado, que ellos de veras sepan que esto es una confirmación. O sea, antes de que finalice el año, ya en la página web de Plaza Mayor va a aparecer oficialmente que estamos en Continental Stars. Exactamente. El 23 y 24 de septiembre. Confirmado. ¿Confirmado? ¿Contrato firmado, querido compañero? Sí, señores. Ah, bueno, entonces ya saben, les estamos avisando con un año de anticipación. Ya estas fechas están comprometidas en Plaza Mayor. Allá nos vamos a ver y sí o sí, Continental Stars se va a llevar a cabo el 23 y 24 de septiembre. Entonces, si desde ahorita se pueden empezar a organizar, yo sé que por temas de equipos a veces es un poco complejo, pero si ustedes, entrenadores, saben que tienen un grupo fuerte que está con ustedes, que esto les puede servir como para tener esa meta deportiva de aquí a allá y que sus equipos no se les desbaraten, pues desde ahorita empiecen a organizarse, porque estoy segura que si los miran desde ahorita, los vuelos deben estar muy baratos. Y qué chévere darles experiencia a los deportistas de poder llegar en avión, o sea, también está cool, ¿no? Claro que sí. Además de eso, también me parece importante destacar que vamos a adecuar el escenario no solo para cheer, sino también para dance. Para esta ala del deporte también es para nosotros muy importante reconocer que necesitan un espacio adecuado con todas las características y con la infraestructura necesaria para que disfruten su escenario desde el inicio, desde que llegan al evento, desde que van a calentar, que tengan su piso, desde que salen a presentación. Bueno, todo esto que esté adecuado para que puedan competir con todas las de la ley. A los de cheer también claramente vamos a tener toda la indumentaria, toda la infraestructura, todo lo que necesitan para que disfruten su escenario, su presentación, para que desde que se inscriban tengan en mente no complicaciones, sino vamos con toda la fe, o sea, con toda la mentalidad a que se van a enfocar en disfrutar su presentación, que es lo más importante para nosotros, que se gocen esos 2 minutos 30 y pues además obviamente toda la experiencia que vamos a crear antes, durante y después del evento, para que lo tengan muy presente, que la experiencia no solo es me presento ya, sino es todo lo que lleva inscribirse en nuestro campeonato. Así es, entonces ya con esto les podemos dejar claro que el 23 vamos a estar en modo cheer y el 24 vamos a estar en modo performance cheer o dance. Para que sepan y se organicen, solo vamos a tener ese día de competencia para cada una de las modalidades y vamos a tener días previos nuestro proceso de inscripción. Y ya todas las experiencias adicionales que van a pasar durante el campeonato, porque la idea es que no sea solamente ir a competir, sino que ustedes también encuentren otras cosas muy chéveres que hacer allá. Entonces, bueno, ya saben la fecha, ya saben que está confirmado, que esto no era un chiste, que esto es muy en serio, no es como que sacamos un flyer y vamos a hacer un evento, no, o sea, de veras, no montamos una página web porque sí, es porque ya está firmado el contrato, acá el señor Botero lo acaba de confirmar, así que ya podemos hablar de inscripciones y procesos de inscripción que están establecidos para Continental Stars. Hay varias etapas. Tenemos, sí señor, tenemos tres etapas.
La primera, que es Intrépidos, que la tengo acá, es primera fase de tarifas al menor precio por deportista, válida, esto es importante, hasta el 31 de marzo del 2023 para nuevos inscritos y hasta el 30 de abril de 2023 para pre-reservas de creyentes. Banji, ¿qué es esto de pre-reservas pre-creyentes? Importante, esta primer fase es la más económica. Otra vez un llamado, avisamos con un año de anterioridad a que se organicen para que puedan pagar la inscripción más económica, y sabemos que eso les va a ayudar mucho también en todos los otros gastos que puedan llegar a tener. Entonces, son 80 mil pesos por deportista. Eso lo vamos a mantener hasta el 31 de marzo y se abre oficialmente el 1 de diciembre. Ahora, si ustedes quieren alargar ese plazo un mes más, es decir, que les dure 30 días más, es decir, prácticamente hasta finales de 30 de abril. De abril, tendrían que pagar una pre-reserva que la tenemos abierta desde el mes pasado y que va hasta este mes, hasta el 30 de noviembre. Solo son 150 mil pesos por equipo. Entonces, si de mi escuela tengo 5 equipos, me reúno con mis equipos para tener ese pago extra para que nosotros los podamos esperar 30 días más y se puedan inscribir con esa tarifa más económica. Yo creo que eso es una noticia súper buena. Adicionalmente, no solo eso, o sea, esta primera etapa, antes de la etapa Intrépidos, estamos en la etapa actualmente de creyentes, nos permite separar el cupo, ¿no? No sabemos cuántos equipos van a llegar al final, pero posiblemente estimamos que para mayo, junio podamos estar terminando ya todas las inscripciones. Entonces, nada, si no se quieren quedar por fuera también, esta es una forma de congelar y de reservar su cupo hasta el 30 de abril. Entonces, 150 mil pesos en un equipo de 12, 13 deportistas, 15, son que 10 mil, 12 mil pesos por deportista. Entonces, no es difícil por ahora. Si ya saben que quieren participar, congelar su inscripción un mes más y además estar seguros de que van a tener el cupo de participación. Saben ustedes que hoy en día no es imposible que los eventos se llenen, ya ha pasado antes. Entonces, nada, si están seguros pueden reservar. Y hay otra sorpresa, ¿no? De estos equipos, muy importante. De esos equipos que hagan la pre-reserva de creyentes según el número de escuelas que hayan, de ahí vamos a seleccionar a las escuelas que vamos a visitar el próximo año, sus diferentes ciudades, regiones, gimnasios, para conocerlos, contar sus historias, como lo hemos hecho este año en los de Lon, que hemos ido a donde hemos ido a Florencia, hemos ido a Yopal, Bogotá un montón. Entonces, nada, esto va también permitir que nosotros seleccionemos a esos equipos que creyeron en nosotros en esta etapa y los vamos a ir a visitar el próximo año, no a todos, pues dependiendo de cuántos, pero vamos a seleccionar entre esos, vamos a hacer un sorteo para visitarlos. Ya somos 42 conectados. Entonces, sí, muy bacano eso, no se olviden, el 30 de noviembre cierra esto, son 150 mil por cada rutina, no creo que sea muy costoso. O sea, sé que hay muchos gastos en este momento, pero nada, pueden asegurar su participación y adicionalmente extender más su plazo para mantener esta fase del primer periodo de pagos. Así es, si por X o Y razón no alcanzan a hacer la pre-reserva ahorita y no alcanzan tampoco a estar inscritos en la primera etapa hasta el 31 de marzo, viene la etapa 2, etapa para valientes, la llamamos. Esta tiene un costo de 100 mil pesos por deportista, arranca el 1 de abril y va hasta el 30 de junio del 2023. Esta es la segunda fase de inscripción con el menú, con un precio pues económico. Bueno, aquí preguntan si esta pre-reserva se devuelve o se descuenta la inscripción general. Sí, es un abono a la inscripción general, entonces es hacer un abono pues del valor total de cada inscripción. Entonces no es que se pague un valor y se pierda, sino que hace parte del valor de la inscripción. Y creo que por lo que más lo hacemos es porque realmente deportistas y entrenadores, nosotros no queremos tener un evento absolutamente lleno de rutinas. Ojo con eso. No queremos eso, la verdad no lo queremos y queremos que lo sepan. Que si nos toca cerrar inscripciones y decir estamos llenos,
estamos llenos, porque no queremos matar a nuestro staff, queremos que nuestro staff pueda almorzar, queremos que nuestros jueces puedan almorzar, que descansen, queremos poder tomar agua, queremos que ustedes tengan sus espacios de receso, no queremos que sea un evento en el que sientan que los estamos rápido, 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 chao, chao, siguiente, siguiente, no, queremos que sea en serio algo muy rico. Y si eso nos implica tener que para cada día poner un límite en los equipos, lo vamos a hacer. Entonces, de alguna manera es, siento que mucha gente está hablando del evento y de pronto tienen la costumbre de que llegan hasta cierto tiempo y se pueden inscribir. En este caso, la verdad, nosotros preferimos que sean menos equipos, pero brindarles una experiencia donde todos nos sintamos súper, súper bien y la pasemos rico y nos sintamos que vamos a toda y no se disfruta el evento. Igual, si lo piensan a futuro, es un ahorro muchísimo más grande. Claro. O sea, yo sé que hay muchos equipos que por estas fechas ya vienen las últimas competencias y que después ya se van a vacaciones y después se vuelven a rearmar, pero también sé que hay muchos equipos que ya están consolidados con deportistas que ya saben que van a seguir el otro año. Exacto. Entonces, hacer el esfuerzo, hacer esta pre-reserva, va a ser, o pagar antes de ciertas fechas, va a hacer que se ahorren en serio muchísimo dinero y que al final pues tengan más dinero para disfrutar en Medellín, porque igual también nosotros vamos a sacar una guía turística de los Delón, donde vamos a recomendar ciertos lugares para que disfruten la experiencia como nosotros año tras año. Recomendados por los Delón, o sea, después de 12 años de experiencia, la guía turística. Ya tenemos ciertos lugares, claro, ciertas experiencias que, sí, que sabemos que van a disfrutar no solo los deportistas, también los papás, también los entrenadores, porque es muy importante también hablar sobre las experiencias que vamos a tener, no solo para los deportistas, porque a veces uno se enfoca solo en los deportistas y no. En esta ocasión, todos tienen que pasarla que queremos, rico. Que todo la pase rico, y por eso, sí, durante el campeonato vamos a tener experiencias para que los deportistas, papás y entrenadores disfruten todo el tiempo. Desde que llegan a la inscripción, pues ya directamente en el hotel CD que vamos a tener para que se inscriban, como hasta el final, hasta el último minuto que estén en Medellín, para que se sienta esa experiencia de los Delón en Continente. En conclusión, la prerreserva es importante, de veras. Aseguren su cupo desde ahorita y de paso comprométanse con su equipo en que ustedes van a continuar hasta el próximo año. Se los juro que vale la pena seguir metidos en este deporte, no solo por Continental Stars, sino porque podemos seguir haciendo muchas cosas, podemos seguir haciendo que el deporte crezca, podemos hacer que las cosas cambien, y gran parte de eso es comprometernos en continuar ahí. Y de alguna forma es como cuando, bueno, no sé, cuando uno se inscribe, en mi caso me inscribo en una carrera, yo me comprometo que me tengo que entrenar y tengo que prepararme para ir a correr mis 21 kilómetros, o si no, me va mal. Y es un compromiso conmigo misma, de mi espíritu deportivo, pero también en su caso con sus compañeros, con su entrenador y con el deporte en general. Así es. Y también hablando de la capacidad instalada del evento, es algo que definimos porque para nosotros, especialmente para mí como deportista que fui de porrismo, es muy importante recuperar el espíritu. Es algo que ya poco se siente en los eventos, como decía Vanje, en ese momento, antiguamente, se perdía un poco el horario. Tuve competencias en las que salía a la 1 de la mañana. Cuando nosotros recién llegamos al porrismo a hacer fotografía, eventos en los que salimos a las 3 de la mañana, y eso era lo común en esa época. Sin embargo, el espíritu se sentía la buena energía del público en competencia, hasta las 3 de la mañana, pero se sentía. Y con los años todo eso mejoró, o sea, los tiempos se cumplen, hoy en día los horarios son mucho más comprometidos. Se habla de un evento retrasado de 15 minutos y eso es un retraso, y bueno, afortunadamente eso ya no sucede, pero ahora nos pasamos siento yo que nos hemos pasado al extremo de listo, vas, chao. Y no es lo que queremos nosotros. Queremos recuperar esa esencia, queremos crear un escenario con magia. Que queramos irnos de ahí. Exacto, y por eso, limitamos ese número de inscripciones para que podamos darles esa experiencia y la puedan realmente disfrutar. Bueno, en el chat estamos hablando, Lora y el de ahora sí están chateando. En el chat nos dicen, Eagles de Tunja presente. ¡Eso! Bienvenidos, Eagles de Tunja. Bienvenidos, súper bienvenidos. Quiero destacar la presencia de uno de nuestros chicos. ¿Cuáles chicos? ¿Quién está por ahí? ¡Eder! ¡Top Team presente! Top Team. Un gran proyecto de este año. Deportista, juez, mejor dicho, lo una máximo. Figura. ¡Qué orgullo! En serio, ser tus patrocinadores es...
de ti, de Ani, de Santi, nos sentimos muy orgullosos. Es espectacular. Yo cuando los veo salir a la peana me siento muy orgulloso de aportar, así sea un granito, de pronto no es mucho, pero qué bonito empezar a hacer eso y empezar a aportarle y a devolverle al deporte de todo esto que nos ha dado. Total, ojalá en algún punto lo que soñamos, ¿no?, pueda ser un equipo completo. Eso sería maravilloso, pero por el momento, Eder, gracias por estar conectado. Felices porque tenemos la confirmación de Eagles de Tunja, sí. Y yo quiero hablar sobre fechas que nos están preguntando, que les recordemos las fechas de pre-reserva. Entonces, las fechas de pre-reserva van hasta el 31 de marzo, pero si haces tu pre-reserva... ¿Te enredas? No, intrépidos. No, ¿intrépidos? Que es fase 1. Fase 1 va hasta el 31 de marzo. Sí, pero si hacen su pre-reserva de creyentes, pueden extenderse hasta el 30 de abril. Esa es la primera fase. La segunda fase, que es de valientes, va hasta el 30 de junio. Y la última que no hemos hablado, que se llama Osados, ¿hasta qué fecha va, Vanina? Pero Alejo, es tu culpa por haberle dicho que leyera eso. No, ya, ponerme cuidado a mí, ahora bueno, sí, pues no, no, está bien, está bien. No, la fecha de la pre-reserva, que es la de 150 mil pesos, esa va hasta el 30 de noviembre de este año. Que son solo claramente, 150 mil pesos, 30 de noviembre. 30 de noviembre. Esos son... 150 mil pesos por equipo, pre-reserva. ¿Para qué me sirve esta pre-reserva? Para alargar la fase 1 de 80 mil pesos hasta el 30 de abril, es decir, 30 días más, y para participar en el sorteo de los 15 viajes que van a ser los de Lund, para ir a compartir con ustedes, a tomarles fotos, lo que siempre hacemos. Si se inscribe un equipo de La Guajira, vamos a La Guajira, Juan. Sí, sí, va a ser lejos. Este año tuvimos que ir a sitios que no conocíamos y la verdad así fue muy lindo, o sea, fue maravilloso, y no es tanto por lo lejos que sea, sino por lo bonito que es ir a conocer como la gente de Florencia, que fuimos, descubrimos unos paisajes maravillosos, una vida completamente diferente, una comida espectacular. De Barranca Bermeja también. Barranca estuvo espectacular. De carajo, en serio, salirnos de esta realidad en la que estamos todos los días, irnos a visitarlos y a conocerlos en sus casas, en su cotidianidad, en su forma de entrenar, los ríos, los paisajes. En serio que fue maravilloso. Muchachos, quedan 10 minutos. Yo te... nos emocionamos. Bueno, terminemos rápido. Osados. Espere. Etapa 1, 80 mil hasta el 31 de marzo. Etapa 2, 100 mil hasta el 30 de junio. Sí. Última etapa hasta el 1 de septiembre, 120 mil pesos por deportista. Pare de contar. Mi recomendación: paguen la pre-reserva. Sí, ¿cierto? Es como cuando hacemos la preventa de los paquetes. Muchachos, compren los paquetes a 80 mil. Nos escriben después del evento, valen 160 mil. O sea, siempre es estar pendiente del Instagram de Lon. Y bueno, ese es otro tema. El caso, 80 mil. Páguenlo a tiempo, va a ser más económico. Y pues confirman su cupo en Continental Stars, lo cual va a estar buenísimo. Y qué chévere que puedan participar en el sorteo para que los vayamos a visitar. Algo importante. Kit de participante. Nos han hecho muchas preguntas, pero bueno, ¿qué tiene el kit de participante? ¿Por qué pagar esto? Aparte de pues toda la experiencia y todo lo que vamos a realizar. Algo muy importante, y es algo que decidimos incluir dentro de este kit de participante, y es algo que es fruto de todo el trabajo que hemos hecho y de que sabemos que todo el mundo le gustan las fotografías, le gustan los videos de presentaciones, y por eso en este kit de participante, Juan, cuéntanos qué vamos a tener y por qué razón lo decidimos incluir. Bueno, en nuestro kit de participante quisimos desde entrada empezar a hacer cosas diferentes. Entonces vamos a tener el paquete completo de fotografías y video completamente gratis. Bueno, ese es nuestro kit de participación en un escenario maravilloso, porque las fotografías van a ser las mejores que hayan visto en cualquier evento. Eso sí, se los vamos a garantizar. ¡Te lo aseguro! Y nos vamos a esforzar porque así sea. O sea, es algo que creo que todos tenemos la confianza de que así va a ser. Vamos a tener 5 fotógrafos en peana, vamos a tener otros camarógrafos, vamos a tener por ahí otras sorpresitas que vamos a dejar para el evento. Y nada, una vez terminan su rutina, vamos a hacerles el envío a todos los deportistas o al entrenador. A deportistas y entrenador. Del enlace donde podrán descargar sus fotografías pues ya finalizadas del evento. Oigan, teniendo 5 fotógrafos en peana, ¿será que no logramos tomarle foto a cada uno? De hecho, es algo que ya hemos venido trabajando en eso, y es que es algo muy importante para nosotros. Y es que obviamente al inicio, cuando iniciamos, era solo un fotógrafo para 30, 32 deportistas. Imposible. Una cosa muy difícil. Pero
pero ya hoy en día tenemos un equipo que se ha ido capacitando junto, pues, de nuestra... De... Pues de nuestra mano, entonces confiamos plenamente en ellos. Igual para esa fecha, pues obviamente ya van a estar mucho más capacitados. Lo que dice Juan también es importante. Vamos a tener sorpresas y apoyo a todo este trabajo que estamos haciendo, a todo este equipo de trabajo que estamos conformando. Entonces tengan por seguro que sus fotografías del equipo van a estar. Igual esa es la ventaja. Simplemente por pagar su inscripción ya tienen fotos. Entonces ya no es como que tengo que ir al stand a ver. Obviamente pueden ir al stand que vamos a tener para ver sus fotografías. Pero esas fotografías ahí las pueden imprimir. Las pueden imprimir. Porque las fotografías van a llegar digitales. Sí, están incluidas. Pero para los papás, que sobre todo especialmente ellos quieren imprimirlas, pues vamos a tener igual un stand. Oigan, hablando del kit de participación, una medalla de participación para todos los deportistas. La medalla más linda que se puede. Una medalla maravillosa. Entonces, creo que con esto concluimos nuestro kit de participante hasta el momento. Vamos avanzando en temas y acá nos están preguntando algo muy importante en el chat. Total. Y es... Perdón. Es que no quiero que quede la información tan por encima porque este es un tema muy importante, el paquete de participación. Okay. Entonces, igual, y métanse a www.continentalstars.com y si me ayuda el máster a meternos en la página, en la pestaña de campeonato. En la pestaña de campeonato está la opción para descargar el reglamento. Baja y ahí lo podemos ver, equipo. Ustedes se conectan aquí, bajan un poquito y ahí pueden descargar el reglamento. Y en el reglamento van a encontrar súper desglosado cuál es el paquete de participación. Y ahí está clarito. La medalla de participación para todos los deportistas, su manilla para entrar a competencia, obviamente, la entrada válida por 2 días como espectador a las jornadas de competencia, la expo y los eventos especiales que tengamos en el cronograma. Ni deportistas ni entrenadores van a tener que pagar esta entrada adicional, solamente sus acompañantes. Ustedes ya con su inscripción pueden seguir asistiendo a las demás jornadas, pueden ver las rutinas, pueden ir a la expo y pueden estar en todas las actividades que vamos a tener sin ningún costo adicional. Tienen su fotografía oficial que se les envía digital. Ahí estaba como, no hay pierde, igual van a salir en la foto oficial. Sí. Les enviamos su foto oficial, les enviamos su paquete de fotografías de presentación capturado por 5 fotógrafos en el stage y el video de la rutina. Se los juro que todos nuestros esfuerzos están enfocados en crear un stage como siempre lo hemos soñado como equipo de producción audiovisual y fotógrafos. Queremos asegurarnos de que va a estar iluminado perfectamente y que de veras ustedes se van a sentir como las estrellas que son. Entonces no es solo los 5 fotógrafos, es el escenario en el que los vamos a poner, les va a encantar. Y qué dicha terminar rutina y que a los 10 minutos en sus correos, no que el entrenador tenga que estar ahí, ahora le tengo que mandar este link a mis 200 deportistas, no. A cada entrenador, a cada deportista y entrenador le llega su correo con su link para que descarguen las fotos y hagan ustedes lo que deseen con esas fotografías. Otra cosa y importante, ahora sí, era eso, perdón. No solo en la página web pueden encontrar información, sino también en la fanpage en Instagram. Sí, en el perfil de Instagram, Continental Stars. Ahí en las historias que están destacadas, ahí pueden ver toda la información y también los links que los llevan a esas partes específicas que quieren de información. Ya, última y ahora sí llevamos al chat, perdón, chat. Para los entrenadores, ¿qué les entregamos a los entrenadores por la inscripción de cada uno de sus equipos? La insignia oficial del entrenador de Continental Stars 2023, que hará parte de las insignias coleccionables para entrenadores a partir de este año. Imagínense empezar a tener todas esas insignias que además nos van a quedar súper bonitas año tras año de que son participantes de Continental Stars. Créanme que eso es algo bien geek y les va a gustar mucho, está chévere. Tiene su escarapela de entrenador, bien bonita también, que le va a permitir el ingreso a la zona VIP durante los 2 días. ¿Qué es la importante. Zona VIP? ¿Qué va a pasar en la zona VIP? Dejemos un poquito para más adelante, ¡ay!, porque nos quedan 3 minutos de transmisión. Hay preguntas importantes y todavía nos quedan muchas cositas por decir. Vamos a tener muchísimas sorpresas y hay mucho, mucho, mucho por contar. La zona VIP va a estar... La zona VIP va a ser espectacular, lo prometemos. ¡Es un palco! En todo caso, quiero tocar ese tema que nos pone Pride Cheer en el chat. Y dice, por favor, estamos todos los entrenadores con muchos sinsabores de los juzgamientos, hacer algo con ello. Aunque estamos seguros de que la parte audiovisual va a ser espectacular y no va a fallar, pues porque es lo nuestro, nos hemos asesorado y estamos complementando a nuestro equipo técnico para que esta parte, que es la más importante del evento, no tenga fallos o al menos reduzcamos al mínimo los fallos, ¿no? Igual somos seres humanos, podemos cometer errores, pero bueno,
hoy en día el tema de juzgamiento es algo muy delicado, hay muchas noticias, hay mucha información, entonces es algo que vamos a tocar con pinzas y que nos vamos a asegurar de que tengan las mayores garantías y mayor imparcialidad, teniendo en cuenta las ciudades, las regiones, toda la información que nos puedan brindar o lo que nos quieran también ustedes decir, pues todo eso lo vamos a tener en cuenta. Exactamente. Quiero hacer otro paréntesis para hablar un poquito de Medellín brevemente, esta ciudad tan maravillosa que nos ha acogido, que nos ha recibido con los brazos abiertos, todos los caminos se nos han abierto para llegar a hacer este evento, la Liga Antioqueña de Porrismo, agradecerles a ellos porque nos han brindado su apoyo, porque vamos a próximamente a irles compartiendo más información de cosas que vamos a tener también para la región, para ojalá la selección de Antioquia, beneficios para los equipos de la región, porque son gente maravillosa que también son casi que el epicentro del porrismo en Colombia. Total. Son muy muy tesos. Tenemos dance, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que Medellín es uno de los equipos más duros en dance, en performance sheet actualmente. Que todos los equipos que viajen de otras regiones a esta modalidad, seguramente si van a encontrar competidores. Plaza Mayor. En experiencia, mientras charlamos. Entonces, seguramente van a encontrar buena competencia en dance, en hip hop, en pumps, en las diferentes modalidades que vamos a tener para el evento. Entonces, muy agradecidos con Medellín, con todas las personas líderes de esta región que seguramente van a estar allá recibiendo a todos los deportistas de otras ciudades con los brazos abiertos, como ya sabemos, porque son personas muy cálidas que siempre dan lo mejor de sí en todo lo que hacen. Entonces, muy felices con esta ciudad y quería pues hacer ese paréntesis de agradecimiento. Listo, entonces ya tenemos claras nuestras tres etapas de inscripción, que es la información importante y relevante que teníamos que dar el día de hoy. Importantísimo, los 150 mil pesos por equipo para la pre-reserva. Nos pueden escribir directamente al Instagram de Continental Stars para empezar a gestionar eso. Estaremos publicando nuestra nueva línea de WhatsApp para que ya empecemos a chatear por ahí también a partir del próximo martes. Y por ahí ya empezamos a gestionar todos los pagos que se van a hacer a través de una cuenta corriente de Bancolombia de LOT. Entonces, por encimita, digamos que en términos ya muy puntuales de ese tipo de detalles técnicos de cómo pago y bla, 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 ya lo vamos a empezar a hablar en la reunión de entrenadores de la próxima semana y les pasaré toda la información mucho más desglosadita. Ahora, respecto a la boletería para los papás, eso ya también lo tenemos definido y lo interesante es que vamos a tener una zona VIP, porque siempre en los eventos se ha solicitado, ahorita lo que se están viendo en imágenes, este es el stage, este es el gran salón de Plaza Mayor de Medellín y es el lugar donde nosotros vamos a meter toda nuestra magia y nuestro amor para crear el escenario que siempre hemos soñado y la experiencia que siempre hemos soñado brindarles a ustedes. Entonces, la verdad es que llegamos acá y nos enamoramos completamente de este espacio. Contamos con la fortuna de poder tener este contrato, costearlo y pues nada, estamos felices. Ahí en la página web también, en la pestaña de experiencia, pueden ingresar a Plaza Mayor de Medellín y hacer todo ese tour virtual para que desde ahorita se den cuenta cómo son las instalaciones, cómo está afuera. La parte de calentamiento la vamos a hacer en la zona de la caja, entonces ahí pueden buscar, se llama caja la parte de la caja de madera, es espectacular, está ahí mismo, no te tienes que desplazar tan lejos y no te enfríes, ¿no? Como deportista que fui, sé lo importante que es que no pase mucho tiempo entre tu calentamiento y tu competencia, porque llegas con nervios pensando que ya otra vez estás frío antes de competir, entonces exacto. Es algo que también quisimos tener en cuenta. La caja de madera y abajito es el stage, ya de competencia, tenemos ahí escaleras eléctricas, escaleras normales, ascensor, seguramente por seguridad yo creo que manejaremos las escaleras normales y bueno, ya son detalles, pero el caso es que es muy cerca. Y también quería comentarles rápidamente, tendremos una zona de experiencia de stands, próximamente, bueno, igual ya en el sitio web pueden escribirnos, ponernos en contacto si alguien quiere ubicar su stand, su emprendimiento, su empresa, sus amigos. Patrocinadores también tenemos, entonces nada, nos pueden escribir porque vamos a tener una zona muy bacana de stands y de experiencia para los deportistas, no solo dentro sino también afuera del escenario. Y importante que dentro de estas marcas que nos escriban, la idea es escoger algunas marcas para que de forma gratuita de veras puedan tener ahí sus productos, puedan poner sus marcas, puedan dar a conocer y a cambio lo único que nosotros pedimos es que también le brinden una experiencia a toda esta gente que va a estar allá. Entonces no es solo ir y llevar mi tienda, sino bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a regalar? ¿Qué te inventaste? Como que también ustedes
pongan su creatividad a tope y muevan sus emprendimientos de una forma más creativa. Entonces, eso digamos que también lo vamos a tener muy en cuenta en la elección de esas marcas que van a estar en los espacios pequeños, y también vamos a contar con unos sponsors grandes que van a estar ahí. Todavía no les podemos contar, pero son unos sponsors increíbles que van a estar dando un montón de premios y de experiencias muy bacanas, tanto para deportistas como para los papás. Yo no tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? El tiempo. Se nos acabó el tiempo. Ha acabado el tiempo. Bueno, 5 minuticos. Listo. Si alguien quiere dejar alguna pregunta ahí que no hayamos resuelto durante la transmisión, la pueden ir escribiendo. ¿Se entretiene acá? Ahora entiendo por qué la gente se queda 28 horas jugando en Twitch. Entonces vamos a ver el video, y mientras tanto, si alguien más tiene alguna pregunta, pueden irlas escribiendo mientras vemos nuevamente el video. De una. Medellín, aquí todo florece. Esa parte nos gustó mucho. Hermoso, Parques del Río, es muy, muy lindo. Y eso queda muy cerquita a Plaza Mayor. Pasando la calle. Pasando la calle pueden parchar ahí. Venden una, pero sí, también para los papás, venden unas deliciosas cervezas saborizadas y para todo mayor de edad que ya no compita, porque claro, los deportistas tienen que estar enfocados en competir, pero para todas aquellas personas que no son deportistas y son mayores de edad, pueden disfrutar igual, no solo de cervezas saborizadas, sino vendían también unos helados, un cholado delicioso. Y se pueden tomar unas fotos espectaculares también, sí, para que suban a sus redes sociales. Ese bosquecito de bambú que está enfrente de nosotros, maravilloso. Y ahí donde estábamos nosotros, también para que lo sepan, ahí vamos a tener una zona de experiencia muy chévere para que todas las personas puedan disfrutar. Repito, no solo van a ser una zona de experiencia destinada a deportistas, sino también a entrenadores y padres de familia, hermanos, tíos, sobrinos, primas, para todo el que no sea deportista. También puede tener su experiencia muy chévere con las diferentes marcas y sponsors que vamos a tener en este campeonato. Oye, en cuanto a alojamientos, vamos a tener también zonas muy cercanas, ¿no? Está la zona del Poblado, estamos cerca a la zona del estadio. ¿Qué otra zona? Bueno, estas dos zonas son las más fuertes turísticamente, bueno, en términos de hospedaje que tenemos alrededor. Estoy seguro que hay otras, ¿no? Cerca hacia el lado de Belén. También tenemos muchos hospedajes, entonces va a ser un sitio muy central, es un epicentro en la ciudad y van a poder tener muchas opciones de alojamiento. Nos preguntan, ¿vamos a tener competencia de Best Cheer? Por ahora no está programado, no, dentro del evento. No, especiales por el momento no. Pero uno nunca sabe qué pueda pasar. Sí, de pronto, o sea, bueno, tenemos unas alternativas más adelante que podríamos irles diciendo, pero en el momento no tenemos abierta esa categoría. Porque tenemos limitado el número de cupos de performance cheer y de cheerleading. Así es, importante para que les vayan compartiendo la información a los espectadores, papás, familia, personas que van a acompañar y que no tienen este beneficio que tienen los deportistas y entrenadores, okay, y es que pueden estar en el evento, es que la boleta va a tener una primera etapa donde va a estar a 25 mil pesos y ya una etapa final de 35 mil, la general. La general va a tener algunas zonas de graderías en la parte de atrás y adelante, y ya la VIP que va a ser más, ¿no? ¿Me equivoqué? algo así. Problemas caso, técnicos. Vamos 25 mil pesos la general en etapa 1, 35 mil en etapa 2, y la tarifa única para la zona VIP que va a ser de 50 mil pesos, una zona mucho más adecuada para las personas que quieren estar más cómodas, quieren estar más adelante, y pues, ¿por qué no poder tener algún servicio de snacks y demás ahí cerquita? Ahí me preguntan importantes. Sí, nos darán algunas cotizaciones de hospedaje, no como tal las cotizaciones, no haremos esta gestión, tendremos paquetes para los equipos internacionales, muy posiblemente sean pues un costo elevado porque los hoteles para este tipo de participantes son costosos. Sin embargo, sí les vamos a compartir información y contactos para que puedan cotizar hospedajes desde los más económicos hasta los más costosos según con la capacidad de cada uno. Entonces, donde nosotros también verifiquemos que todo está... Exacto. Entonces, bueno, por fortuna Medellín es una ciudad inmensa, llena de mucho turismo y de mucha capacidad hotelera, entonces es difícil llenar la capacidad hotelera de la ciudad. Sí, igual equipos internacionales, también tendremos equipos internacionales, pero más adelante se enterarán de esas noticias. Pero sí, la idea es traer todo lo mejor del continente. Somos Continental Stars. Exactamente, que venga a competir aquí con los mejores de Colombia, entonces también es importante eso. Ahí hay un adelanto de la premiación, que no quiero decir toda la premiación. Ay, pero hay que hablar de eso.
pero no se va a acabar el tiempo. Pero un pequeño... Dejámosles ahí, como, los, como las series, ¿no? Tan como The Walking Dead. Pues, el final, en el próximo capítulo le seguimos contando. Una buena sorpresa para la premiación. Solo voy a decir que también tendremos contenido internacional en la premiación. Entonces, ténganlo presente porque también va a ser un plus y algo que sé que va a animar a los deportistas y entrenadores a participar. Seguro no vamos a mencionar lo de la premiación. No, sí, no, dejémoslos con la posibilidad de ganarse... Sí, ¿no? Bueno, la posibilidad de ir a competir a otro país y de representar a Colombia. Entonces, eso es súper fuerte. Bueno. ¿Cuál? Pero bueno, yo estaba hablando... Eso es lo que yo les estoy diciendo. Yo estaba hablando de otra cosa. Ya se quieren ir a mí. Pero, pues, bueno, yo estaba hablando de la posibilidad de viajar, de representarnos en el exterior a un campeonato maravilloso, aliado de la casa. Entonces, bueno, les iremos contando de más... alianzas que iremos haciendo en el camino, más avales y bits internacionales para competir afuera, pero vamos a hablar sobre ese punto para, gracias, para el siguiente capítulo seguir charlando. Gracias Juan Camilo, gracias Lucho, rápidamente lo digo, las premiaciones, importante, ¿qué va a pasar en las premiaciones? Los tres primeros lugares elegidos por nuestro panel de juzgamiento van a tener primer lugar, trofeo, medallas, un estandarte que nos puede quedar divino y un segundo lugar, trofeo y medallas. Y tercer lugar, trofeo y medallas. Esa es la parte de premiación básica que tienen todos y cada una de sus categorías. Pero sorpresas para esas categorías especiales. Tenemos una premiación en efectivo para las siguientes categorías, que ya saben, toda esta información está en nuestra página web, entonces métanse, estudien el reglamento, sobre todo los entrenadores, léanse todo para que en la reunión de entrenadores ahí sí nos cojan y nos digan, oiga, en el punto opino esto, o les quedo mal, o les falta una coma, yo qué sé, para que de veras todo nos quede bien. La premiación en efectivo, señores, va a ser de 2 millones de pesos. Bueno, 2 millones de pesos. En cheerleading va a ser para el nivel 1, youth única, para el nivel 2, senior femenino, para el nivel 3, senior coed, para el nivel 4, open femenino, para el nivel 4.2, open coed y para el nivel 6, open coed. Cada una de estas categorías, el campeón se lleva 2 millones de pesos. Así es, y adicionalmente, bueno, eso es lo que les podemos asegurar ya, pero en la medida en la que el evento pueda seguir creciendo, que sigan llegando alianzas o, bueno, sponsors, algunos otros ajustes que hagamos, esperamos poder ir ampliando esta capacidad de premiación. Para mí como ex deportista del cheerleading es muy importante este reconocimiento, no solo en una medalla, no solo en el reconocimiento como tal, sino también empezar a tener estas premiaciones, empezar a darle un poco más de altura al deporte y a plantearnos objetivos cada vez más grandes, ¿no? Yo creo que todos los días lo podemos hacer mejor y somos muestra de que eso puede estar así como lo hemos hecho durante estos 12 años. Así es, y para dance la premiación en efectivo va a ser para la categoría POM Senior Única y para la Hip Hop Senior Única. Igual, qué chévere, 2 millones para una mecateársela en cositas. Le sirve para costear cosas, le sirve para indumentaria en sus gimnasios. Guatapé. O para los viajes. O para lo que sea internacional, nacional, también es posible. Es posible. A mí no me caen mal 2 millones. No, y de verdad es que las medallas y los trofeos van a estar bien bonitos. El estandarte, la insignia para el entrenador. Siento que va a ser algo muy cute y muy lindo de verlos con sus insignias. Sí, lo que ustedes dicen, dejemos hasta ahí. Es que faltaba premiación, como no les vamos a decir la premiación. Claro, cositas ahí. Que poco a poco vamos a ir anunciando. Pero hagan la tarea juiciosos este fin de semana, métanse a la página, lean, indaguen, ahí está todo el reglamento, está toda la información. Y nos vemos el próximo martes. Eso, si tienen dudas o algo que nos haya quedado mal o alguna sugerencia, también nos pueden escribir, estamos muy abiertos a escucharlos porque este es un evento para todos ustedes. Así es, y el correo oficial por si nos quieren preguntar algo ya muy formal es registro@continentalstars.com, la página web www.continentalstars.com y el celular, sí se los paso, el martes, tenemos nueva línea y ahí vamos a estar contestando sus chats. Siento que van a llegar muchas preguntas, pero bueno. Próximo Twitch, próximo Twitch. Ay, Dios mío, ¿dónde está el cronograma? Voy, ya les confirmo cuándo es la próxima vez que nos vemos acá con los deportistas. Pues los deportistas no nos preguntaron casi cosas. Yo pensé que esto iba a estar tímidos, un poco más. Están tímidos. Sí, están tímidos. Dejémoslos para el próximo Twitch.
el próximo envío que hagamos seguramente ya estarán más sueltos e igual también, ya tendrán más información, porque estoy seguro que serán muy juiciosos, irán a la página web, se enterarán de la información, ya la próxima estoy seguro que hasta llegarán haciéndoles preguntas de juzgamiento, descripciones, bueno, de muchas cosas, entonces dejémosles también ellos que se empapen un poco de todo esto para que ya nos bombardeen con preguntas. Igual, les doy dos minuticos más ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, incidencia? Igual me puedo poner otra vez como deportista que desconozco las fechas y decir, ¿cómo? ¿Qué fechas son? No sé, preguntas personales de Luis, preguntas personales. No, personales, no. No, mentiras. ¿Delon? También, chévere. Debería hace rato no hablamos de Delon. Oigan, ¿cuándo es el próximo Twitch? No, ¡ah, ya! Viernes 9 de diciembre. ¡Wow! ¿Viernes 9 de diciembre? A ver, un momento, ya confío. Mirar el calendario. Creo que sí. Pero sí, ¿por qué sí, no? Sí. Ah, el 8 es festivo. ¿El 8 no queremos trabajar? ¿No? ¿Qué dice el equipo? No, hacen cara de que no. Está bien. Aparentemente están escribiendo un no retorno. No, escribieron que no. Está bien. Viernes 9 de diciembre a las 9 de la noche, ¿será que hoy sí? Hoy hubo sacrificios, hoy se estrenaban películas. Pero es que en viernes 9 de diciembre no estarán como muy enferrados. No, la película. Bueno, no sé. Sí. ¿Cuál película? Wakanda no, se estrenaba hoy. Lo siento, equipo. Listo, viernes 9 de diciembre, próximo Twitch, igual les avisamos por las redes. Díganle a sus deportistas que se conecten para que nos hagan preguntas interesantes. Y ya nos vemos, 23 y 24 de septiembre, esto es fijo, esto es seguro, esto no es un chiste, es en serio, es muy ¿Qué sistema ¿qué sistema de juzgamiento se va a ampliar? ¿Sistema unificado o el que manejamos normalmente? Vaya, vaya. Pueden poner el meme de la señora que hace cuentas. No, mentiras. Yo creo que va a hacer la cara de la señora que hace cuentas. Yo sé, yo tengo la respuesta. No, mentiras. No, Banje tiene la respuesta. No, mentiras. Lo que pasa es que, como les veníamos diciendo, nos estamos asesorando de un equipo técnico. Por eso vamos a tener esta reunión de entrenadores para darles estas respuestas más al detalle, porque todo el tema de juzgamiento todavía está por definirse. Entonces nada, todavía no te tengo la respuesta exacta, no sé si Manje tenga algo mejor que decir que yo. En su momento, llámese junio o julio del 2022, teníamos algunas cosas muy claras, pero a raíz de tantas cosas que vienen pasando a nivel deporte, no solo en Colombia sino a nivel internacional, siento que tenemos que esperar muchos cambios que van a pasar seguramente de aquí a febrero del próximo año, pero sí queremos dar pasos hacia adelante y sí queremos asesorarnos bien para que ustedes estén tranquilos. Lo que sí tenemos claro y que está en el reglamento es que sí o sí vamos a trabajar con el reglamento oficial de cheerleading de la International, de la IASF, mejor dicho, y su adaptación para Colombia, que es la que tiene la Federación Colombiana de Porrismo, que es como en teoría nos deberíamos regir todos y es como lo que está más cercano a nivel internacional de cómo los juzgan, porque la idea sería que de pronto es lo que pasa en otros eventos, que te juzgan de pronto de forma diferente y cuando vas a participar en un campeonato internacional pues entra a chocar todo lo que tú haces con lo que está afuera. La idea es estar lo más alineados a las competencias internacionales para que precisamente cuando los equipos salgan o los que vengan no sí sientan ese choque de cómo así que aquí me juzgan diferente, sino que sea lo más unificado posible y que para ustedes no sea un dolor de cabeza, tengo que hacer un esquema para Continental y otro esquema por aquí y otro esquema por allá, no, o sea, de veras que queremos estandarizarnos y al final del día que ustedes estén tranquilos. Igual algo importante es que vamos a tener a los mejores jueces, a nivel nacional, algunos internacionales que iremos contando de a poquito, pero sí vamos a tener a los mejores, digamos ya hay un ranking a nivel nacional, entonces también vamos a tener en cuenta mucho eso, pero pues sí, lo que sí les vamos a asegurar es que va a haber, o sea, el panel de juzgamiento va a ser de lo mejor que hay a nivel nacional para que ustedes estén tranquilos por ese lado, que vamos a hacer una rigurosa selección de esa parte porque sabemos lo importante que es para ustedes, porque obviamente, claro, entendemos que una parte es la experiencia y el disfrute y todo esto, pero sabemos que el real objetivo que tienen ustedes como deportistas es ir a competir y demostrar que son los mejores. Entonces también por eso nosotros vamos a hacer tanto hincapié en que vamos a seleccionar lo mejor para que ustedes se sientan lo más tranquilos y enfocados en su presentación. Y obviamente teniendo en cuenta sus opiniones y lo que nos digan, porque al final del día los que se están enfrentando con los jueces todo el tiempo en los eventos, enfrentando en términos de que ellos tengan que juzgar sus rutinas, pues son ustedes. Entonces sí va a estar bueno eso. Dice eso, no responde. Sí, es importante para que los entrenadores logremos estudiar y que se sientan tranquilos en el juzgamiento. Estudiar con tiempo. Muy bien, muy juicioso de por eso. Es, por eso parte también va a ser parte de nuestro top team, obviamente. Totalmente. Sí. Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados.
De veras que muy chévere poder hacer esto, muy chévere poder charlar con ustedes, qué chévere que ya pudieron chatear. Nos vemos el 9 de diciembre entonces otra vez por acá, traigan todas sus preguntas, traigan todos sus deportistas para que la pasemos bien chévere, piensen en retos y cosas que podamos hacer acá, porque ya más adelante vamos a hacer cosas más interesantes en este Twitch, y nos vemos en la reunión de entrenadores el próximo martes, donde ya vamos a poder hablar de cosas más técnicas y puntuales. Total. ¿Listo? Nos despedimos con algo chévere. ¿Qué? El video. Con tanto amor y cariñísimos para todos ustedes, con todo el trabajo y el trabajo en equipo de los equipos que participaron de Medellín, en Medellín, así y todo es nuestro equipo de trabajo, así que nos despedimos con el video. Chao, chicos. Chao. Descubrirás un nuevo mundo que hemos creado para ti. No importa qué tan alto quieras llegar, aquí entenderás que no hay límites. Y siempre habrá una oportunidad para ganar. Volemos juntos en Medellín. La sede oficial de Continental Stars 2023. El campeonato internacional de LON, que no dejará de sorprenderte.